Como gobierno de Chile estamos convencidos que Chile puede ser un país desarrollado en la próxima década. La pregunta es qué tenemos que hacer para avanzar en ese camino. Sabemos que la industria acuícola es fundamental para hacer esto posible, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en tres pilares estratégicos. Primero, diversificar la oferta acuícola. Segundo, agregar nuevos territorios para la producción acuícola. Y tercero, incorporar nuevos protagonistas en la industria acuícola. Agua Pacífico está haciendo exactamente eso y por eso hemos hecho este esfuerzo del sector público, la academia, el sector privado, no solo de financiar este centro, sino por una estrategia de desarrollo para el sector en ese camino. El gran desafío de Agua Pacífico hoy en día es dejar de ser un centro tecnológico tradicional y transformarse en una entidad, en una plataforma habilitante que genera y sea el motor de desarrollo de la acuicultura en el Centro Norte. En ese sentido, que exista Agua Pacífico orientado a lo que es la acuicultura como apoyo es súper importante porque al final del día te permite coordinar diferentes pruebas que uno quiere realizar para hacer mejoras en los procesos de producción, pero Agua Pacífico te ayuda con la planificación, con la gestión del proyecto, con todo lo que tenga que ver con análisis y preparación de los informes, con en el fondo estar en el día a día vinculado o orientado solamente a lo que es investigación y desarrollo. O hemos identificado en la empresa diversos puntos o actividades en los cuales necesitamos más investigación y desarrollo para poder optimizar y mejorar el producto que hoy día tenemos o la cantidad de producción que hoy día tenemos. No necesariamente tiene que ver con inversiones muy grandes, pero sí con dedicarle tiempo, horas hombre en el fondo, en pensar, en analizar, en evaluar resultados, en hacer pruebas. Y Agua Pacífico, por cierto, que es un pilar fundamental dentro de esta estructura para Alimtech en este momento. En 2009 le dije yo a mis compañeros, el 2014 vamos a ser cultivadores. En principio se rieron un poco, no teníamos nada. Pero yo siempre hice y digo y me sostengo, los sueños se alcanzan cuando uno los persigue y logra el objetivo. Hicimos este programa y ahí aparece Agua Pacífico, en este proyecto. Entonces, ¿por qué aparece Agua Pacífico? Porque ellos estaban más o menos visualizando lo que nosotros queríamos. Y queremos aprovechar todas esas opciones que nos dan en cómo podemos desarrollar nosotros el sector con una mirada de cambiar de ser de depredador a cultivador. Esta oportunidad que tenemos con Agua Pacífica ahora se va a medir en lo que podamos nosotros lograr. Hay muchas cosas por hacer. Y creemos, si hacemos bien las cosas, tenemos un mundo de oportunidades. Para mí es importante esta alianza con Agua Pacífica que se creó, porque esperamos caminar un buen tiempo con ellos, porque ahí está el conocimiento, hay profesionales, hay un montón de gente que va a estar, digamos, ligada directamente o indirectamente con este proyecto. Pero sí, el principal desafío es encontrar un buen modelo, el modelo que permita que todo esto que se acaba de mencionar se pueda cumplir. Y el principal modelo y el modelo que nosotros estamos apostando hoy día como Agua Pacífico es el modelo asociativo.